Bueno, señores, aquí están las noticias más interesantes de este día. ¿Sabe usted cómo funcionaba la red de chiperos desmantelada por la operación Discovery? Miren, el pasado 2 de marzo, la Procuraduría General de la República puso en marcha la operación Discovery, realizando una serie de allanamientos en diferentes call centers allá en Santiago, el centro operativo de la red, presuntamente dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos. Esta red funcionaba a través de call center y hacía de todo y algo más. Esa red, pues, engañaba básicamente a personas en Estados Unidos. Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción. Entre ese grupo resaltan los nombres de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Pablo Miguel Balbuena, alias La Válvula, como supuestos cabecillas de ese entramado. En el documento depositado en el Ministerio Público, mismo donde el órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para todos los detenidos, se ofrecen detalles inéditos del modus operandi de esta red, que fue descubierta por organismos de Estados Unidos, que alertaron a los de República Dominicana, y así los de República Dominicana le tenían una persecución desde hace mucho tiempo a algunos de los miembros de la red que fueron capturados por las autoridades y que ahora están a la espera de que se le conozca la medida de coerción. Un entramado grandes ligas que hacía y deshacía y que estiman engañó personas con más de 100 millones de dólares. Óigame, pero ¿cuánto dinero? Eso es mucho hasta decirlo. 100 millones de dólares. Eso es una rumba de dinero. Dirigentes del PRM con posiciones distintas por convención de delegados para escoger autoridades internas. Guido Gómez Mazara dice que lo que va a hacer el PRM es una convención de empleados del Palacio, no de delegados. Luego de que el PRM anunciara a través de sus redes sociales que la dirección ejecutiva de esa entidad política había decidido celebrar una convención de delegados para escoger sus autoridades internas, varios dirigentes han expresado posiciones distintas con relación a ese tema. Reitero que Guido Gómez Mazara dice que lo que piensa hacer el PRM es una convención de empleados del gobierno, no es una convención de delegados, sino una convención de empleados. Está ardiendo la situación a lo interno del PRM con esta decisión de dejar fuera de la elección a las bases de ese partido. Ay, ay, ay. Ya veremos qué sucede. Dos de los implicados en Discovery pertenecen a pandilla, los trinitarios, dice la fiscalía. Usted escuchó bien, que dos de ellos son
de la pandilla llamada los trinitarios que funciona en España. Ay, ay, señores, cuántas cosas se están descubriendo con esta banda, que han desmantelado con esta operación Discovery. Ay, señores, ay, 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 dos que eran parte de los trinitarios. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar con este berenjenal de esta operación Discovery? Ay, señores, abogados de Jean Alain dicen, ellos no están pidiendo prórroga, la están mendigando. El jurista Carlos Balcácer, parte de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, comunicó a la prensa que lo único que quiere el Ministerio Público es mendigar la prórroga solicitada y ganar tiempo. Bueno, esperemos a ver si es mendigando o si es buscando una prórroga para presentar más elementos contra el ex procurador. Más de 19.000 docentes, más, Arnold, de 19.000 docentes resultaron seleccionados en el concurso de oposición docente. Más de 19.000 docentes seleccionados, y ahora que van a nombrar 5.000, entonces quedarán, ay, 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 quedarán 14.000 todavía por nombrar. Esperemos que le encuentren puesto a todos los electos pronto, porque hay desesperación. Por cierto, que estuve hoy en una asamblea de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de Villa Altagracia, y ahí, señores, pude ver que la ADP tiene mucha preocupación por el comportamiento de sus miembros y que están instruyendo a los profesores a que se comporten de manera correcta para ellos poder asumir su defensa en determinados casos. Muchas cosas escuché y está íntegra la asamblea que fue transmitida en vivo por aquí, por el Puerto TV. Usted puede verla en las redes sociales del Puerto TV, tanto en Facebook como en Twitter, así como también en YouTube. Búsquela para que usted vea todo lo que se dijo allí. Siete provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Siguen las lluvias haciendo de la suya en determinados puntos del país, pero hay quienes dicen que las lluvias pagan sus daños y están ahí. Esperamos que paguen por lo que están haciendo y dejarían mucho beneficio esas lluvias al país. Esperemos que así sea. El Papa, ay, el Papa Arnold, el Papa revela a un obispo de Puerto Rico, o releva a un obispo de Puerto Rico por su posición antivacunas. Ay, el Papa Francisco ha relevado al Papa, ha relevado allí en Puerto Rico, específicamente la diócesis de Arecibo, a Monseñor Daniel Fernández, después
que fue que este defendiera la objeción de conciencia frente a la vacuna contra el coronavirus. Ahí está. Señores, Patricia Ascuasiati deja sus huellas laborales en la danza dominicana. Falleció hoy. Patricia Ascuasiati puso sus pies de oro sobre el escenario por más de 40 años. Con su muerte, acaecida este miércoles, deja sus huellas marcadas, imborrables, en el arte de República Dominicana, donde ejerció una vida dedicada a la danza, la coreografía y la enseñanza del ballet. Bueno, lamentable, murió Patricia Ascuasiati en esta fecha. Miriam Germán, ay, Miriam Germán reafirma compromiso de tolerancia cero a la impunidad. La Procuradora General de la República ponderó el trabajo de los fiscales dominicanos al encabezar los actos de celebración del Día Nacional del Ministerio Público. Señores, otro más. En el puerto Caucedo ocupan 233 paquetes de cocaína a un contenedor que iba de Guatemala a Francia. La DNCD informó que fueron incautados 233 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, en coordinación con la seguridad militar del puerto, de agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público. Le ofrezco más detalles más adelante. ¡Ay! La MESI, señores, ahí está anunciando Cortogará 2,000 becas internacionales. Aclárele al Torito cuántas son para Monseñor Noel, porque el Torito está quillao con usted, señor ministro de Educación Superior. Aprueban en primera lectura proyecto que busca regular proceso de transición gubernamental. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca regular los procesos de transiciones gubernamentales en el país, con el objetivo de fomentar la transparencia y organización durante un cambio de mando. Aplazan, otra vez, aplazan la audiencia del diputado del PRM acusado allá en Estados Unidos de narcotráfico. El juez de Miami accedió a aplazar una audiencia del caso por narcotráfico contra el diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz para que la fiscalía y la defensa puedan analizar con tiempo un informe sobre la salud mental del acusado con vistas a determinar si puede afrontar un juicio. Bueno, lo que faltaba. Ahora el diputado se está haciendo el loco. Muere Christian Perrier, el joven que fue herido por policías allí en San Cristóbal. La noche del martes falleció Christian Perrier, el joven de 19 años que fue herido de bala en el cuello por un agente de la Policía Nacional el domingo pasado allá en San Cristóbal. Lamentable el fallecimiento de este joven. Chico Sandy aclara al Chico Sandy su conversación con la válvula implicado en la operación Discovery. El veterano locutor Chico Sandy admitió que conversó con el chipero vinculado a la red Discovery, pero desmintió cualquier relación con la válvula luego de que el Ministerio Público anotara su nombre en la investigación y lo criticara por sus entrevistas a personas de dudosa reputación. Ay, Dios mío, hay muchas cosas que se dan y otras no se dan. Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar
La jueza tenía en carpeta conocer hoy si se ampliaba o no el caso Medusa. La central Chernobyl queda totalmente desconectada de la red eléctrica por ofensiva de Rusia. La empresa energética ucraniana Krynergo ha afirmado que la central nuclear de Chernobyl ha sido totalmente desconectada de la red eléctrica tras las recientes operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el marco de su invasión del país iniciada el 24 de febrero. A la válvula lo tenían bajo vigilancia desde hace más de un año. La válvula es uno de los implicados en la operación Discovery. Rusia admite progresos en negociaciones con Ucrania. Esperemos que se pongan de acuerdo. Continúan los aguaceros en gran parte del país y mantienen alerta contra inundaciones. El dengue repunta con 5 muertes y 471 casos. Señores, cuántas cosas se están viendo. Oposición política le entra al plan que anunció el gobierno. Bueno, más de 500.000 busca trabajo en 11.700 empresas. Gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en política. Muchas, muchas informaciones que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos, como siempre. Gracias, muchas gracias a Raiza Aquino, que siempre dice, aquí sí, aquí estamos. Sí, gracias también a Luis Alejandro Pagán. Luis Alejandro Pagán Tavares, que siempre está ahí. Gracias, Domingo de la Cruz. Domingo, llegó el mensaje. Saludos, saludos, Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo de la Cruz Dolores, allá en Canadá. Bendiciones para usted y muchas gracias por siempre tenernos presente. Domingo de la Cruz se solidariza con la familia de Patricia Acquasiati por el fallecimiento de esta gran bailarina. Así que Domingo, ya el mensaje está enviado a la familia de Patricia Acquasiati de parte de Domingo de la Cruz, que fue bailarín. Domingo formó parte de un ballet folclórico y yo sé que le tocó aprender mucho con Patricia, así que él comparte el sentimiento por el fallecimiento de esta gran bailarina dominicana, Patricia Acquasiati. Lamentable la situación con lo de Patricia, que se complica más porque también envuelve a la otra bailarina, Marilois Ventura. O sea, dos bailarinas envueltas en una tragedia como esta. Lamentable, muy lamentable esta situación. Gracias a Freddy Pilarte, gracias Freddy por estar con nosotros, Josefina Matos, Gabriel Ramírez. Dice Gabriel que Guido no es del PRM, que se vaya para su PRD. Ay, Guido, cuidado, cuidadito Guido, que te están abriendo fuego ahí dentro. ¿Esta cámara está desconectada, Arno? Parece que sí, porque yo no la he visto hoy. Ah, sí, pues está conectada. Ah. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. En un momentito solamente, regresamos con todos los detalles de las informaciones de este día. No se mueva.